Porfi es un tío que da mucha confianza a todos los jugadores. Lo que más me gusta de él es que trata a todos por igual, seas la estrella o seas el joven, eso está muy bien, que todos tengan las mismas oportunidades, y luego sí que dentro de la plantilla pues alguien bota más el balón, otro tira más, otro mete más puntos y otro coge más rebotes. Pero sí que es verdad que lo que me ha comentado él es que tengo que hacer un poco de líder en el vestuario, unir a todos los jugadores, y lo que te digo, encantado de esa función. Bueno, pues es el papel de Nacho Martín, al que ahora escuchamos en el tercer día de la concentración en el Pirineo Aragonés, concretamente en Benasque, del Tecnicón de Zaragoza, donde van aprendiendo esos nuevos hábitos que está imponiendo el entrenador. De nuevo trabajo físico antes del desayuno y después ya en el pabellón esperaban la pista y el gimnasio a partes iguales. Hay que cargar la mochila para toda la temporada y Fisak no quiere perder un solo instante. Al técnico lo conoce muy bien el jugador que escuchábamos antes, Nacho Martín. Nacho Martín conoce bien a Fisak y sabe lo que quiere. Porfi le suele dar mucha importancia al base, que es el jefe cuando está en la pista, y a los hombres grandes, también les da mucha confianza y muchos balones, pero sí que es verdad que es un entrenador de repartir mucho el protagonismo. Conoce la tradición de cantera en Zaragoza y le gusta que esté representada en el primer equipo. Normalmente hay uno, dos, máximo tres, pero de repente hemos tenido cinco o seis y haciendo todo el entreno, no solo momentos puntuales. Su experiencia le acredita para analizar a los debutantes en la liga. Creo que se están adaptando muy bien, creo que tienen la capacidad de jugar en ACB sobrados totalmente. Y aunque es muy pronto, las sensaciones son buenas. Ni siquiera hemos jugado un amistoso, con lo cual no sabemos dónde va a estar el nivel del equipo, pero esperemos que con la plantilla que tenemos no tenemos por qué pasar apuros. El viernes, primer amistoso para seguir construyendo. Por cierto, Nacho Martín lucirá el dorsal 3, y es que hoy hemos conocido los números que han elegido los jugadores rojillos. Barreiro, Alocen y McCaleb mantienen los del año pasado. Justin lucirá el clásico doble cero, y el más curioso es el 71 de Marc Martí.